El problema de muchas personas no es la falta de dinero, el problema es la falta de ideas para conseguirlo. Hola amigos y amigas de Maximus, ahora les vengo con lo que es el siguiente video tutorial para crear el sistema de inventario y facturación en Visual Force Pro 9.0. Bien, entonces vamos a abrir nuestros pasos. Bien, entonces el primero será inicio de sesión. Registro de usuario. Bien, ese será nuestro primer módulo en lo que es el lenguaje, el sistema. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es buscar una página web para poder descargar un pack de iconos. La página web se llama Iconmon. Escribimos en Google Iconmon. Nos vamos a la primera pestañita. Bien, entonces le vamos a dar aquí Icon Pack. Bien, entonces aquí le damos a esta parte aquí. Bien, entonces aquí vamos a descargar este pack de iconos. Si se fijan, miren qué pack más bonito de icono, que le dará una buena apariencia a nuestro sistema. Bien, entonces regresamos atrás y le doy aquí a Download. Yo no lo descargaré porque ya lo tengo, ya yo lo he descargado. Bueno, ya yo lo he descargado, ustedes lo descargan, ya saben. Y como ustedes la buscan, esa página, bueno, yo se la dejaré en la descripción del vídeo. Bien, una vez tengamos los iconos almacenados, como yo lo tengo aquí, en iconos y common, van a ver un conjunto de iconos. Le doy a PNG y como ven están en los diferentes píxeles. Está de 16, 30, 32 y 48. El de 64, si se fijan, miren qué tamaño tienen. De 32 va disminuyendo el tamaño y 16 tiene un menor tamaño, pero yo creo que usaré el de 40, el de 32, perdón. De 32 me interesa. Bueno, los dos que yo estaré usando ahora mismo será este de usuario o este, y uno de un candado aquí. Este puede ser. Eso es para la contraseña, para el usuario y la contraseña. Bien, bueno, vamos a crear nuestro formulario. Abrimos nuestro lenguaje de programación Visual Force Pro. Los que tengan este error que genera Visual, ah bueno, ahora no me ha salido, pero a veces sale un error, se queda cargando mucho Visual Force Pro, y lo que tienes que hacer es irse aquí a esta pestañita de programa y darle aquí a cancelar, y después darle a cancelar por aquí abajo que le va a salir, y listo, ahí se le resuelve ese error. Bueno, lo primero es que vamos a hacer es crear un proyecto. ¿Cómo se crea un proyecto? Bueno, yo no explicaré cómo se crea un proyecto, ya que el que vea, el que esté mirando este tutorial, sabrá cómo hacer todo eso. Yo solamente lo haré y lo diré y así, para no perder mucho el tiempo. Bueno, entonces el proyecto lo crearé ahí mismo y vamos a ponerle Maximus al proyecto. Lo guardo y listo. Bueno. Aquí nos vamos a formulario, creo un formulario, le doy a nuevo porque no tengo ninguno y creo un formulario nuevo, perfecto. Entonces en este formulario es que vamos a estar haciendo lo que es el inicio de sesión. Bueno, aquí le pondré un nombre al formulario, le pondré como nombre, vamos a poner inicio de sesión. Inicio de sesión. Rayita Maximus. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer también? A ver, cierro esto. Y vamos a poner aquí una imagen para poner nuestro logo. Ya ustedes ponen el logo que ustedes quieran poner en su sistema. Yo pondré el mío. Bueno, lo haré de ese tamaño. Ahí va bien.
Bien, entonces voy a ahora poner un nombre aquí. Bueno, no pondré ningún nombre. Voy a poner otra imagen pequeña en esta parte aquí. Copio, copio y pego. Un poquito. Ok, ahí está bien. Bueno, voy a crear ahora un cuadro de texto. Creo un cuadro de texto, voy a crear dos, uno para poner la contraseña y otro para el usuario. Para, sí, para uno para poner el nombre de usuario y otro para la contraseña. Bueno, entonces aquí voy a poner el botón que dirá iniciar sesión. Bueno, un poquito más, porque el botón tendrá un icono también el de cancelar. Porque yo le había dicho que el sistema lo haré con un poquito de diseño, estilo modelo. Bueno, entonces aquí debajo, no sé, tengo pensado poner algo, pero bueno, luego lo pongo. Y bien, bueno, voy a cargar mi imagen aquí. Voy a seleccionar estas dos y le voy a poner en stretch. Lo voy a poner en estirar. Bien, entonces voy a cargar mi icono en el primero y me voy a picture, me voy a los iconos, me voy a PNG, busco el icono que dije de 32, voy a poner esto en grande y voy a buscar el icono. El icono era uso, era algo por ahí, usuario decía. Sí, era este. Voy a poner este en vez del otro. Bien. Entonces ahora voy a poner el del candado. Este el candado. Bien. Ustedes ponen el icono que a ustedes les parezca porque yo lo estoy poniendo así porque. Ah, mi sistema. Entonces cargo mi logo, le doy aquí a stretch, ya saben, en estirar, selecciono picture, luego voy aquí. Y ahí está. Bueno, quedó un poquito ancha. Vamos a ponerla ahí de esa manera. Ahí está bien. Bien, ok, perfecto. Entonces el programa entero lo voy a hacer con blanco y negro. Bueno, no sé, me gusta la combinación. Como mi página web. Blanco y negro. Bien, ok. Entonces el fondo atrás se lo pondré de negro. Perdón, oye, que de negro, de blanco. Me voy aquí, back color, selecciono el formulario y me voy aquí, back color, selecciono color blanco y ahí está. Bueno, ahora vamos a ponerle los iconos a los botones. Bien, entonces vamos a. Bueno, también tengo que crear un botón de registrarse. Ok, vamos aquí, selecciono el botón y voy a poner. Bueno, voy a picture. Y me voy a icon, a los iconos. Bueno, como es el botón de cancelar, tengo que buscar un icono de una cruz. Perdón, de una X. O no sé, algo que simbolice cerrar. Bueno, entonces, a ver. El botón de una X. Una X, una imagen de. Bueno, le voy a poner el de salir. Ah, bueno, miren la X aquí. Y ok, de cancelar. O no sé. Voy a ponerle este de salir. Creo que se vería mejor. Bueno, estoy viendo algo. Como que tiene un cuadro blanco. Bueno, voy a ver, voy a cambiar la posición de la imagen. Tiene un cuadro blanco, la imagen tendré que utilizar un programilla
para arreglar eso, pero eso lo voy a hacer en el próximo tutorial porque ya este lo estoy finalizando. Cancelar. Ahí le enseñaré cómo convertir las imágenes como ustedes desean. Bueno, esto lo daré un poquito de espacio para que se alejen. Bien, entonces a este le pondré entrar. Bien, entonces hago lo mismo, busco una imagen de entrar. A ver, me voy a picture. Bueno, entonces aquí ya no, yo le pondré una imagen de, no sé, un checkbox, un check, no sé, algo que signifique, algún bien, no sé, aunque yo veo una imagen de entrar aquí, pero creo que le voy a poner esta. Creo que esa se ve mejor. Le está recortando un poco. Ah, no, está bien. Bien, entonces aquí a entrar le doy a un poco de espacio. Conservar combinación de color actual para preguntarme. Ok, aquí está bien. Ese mensaje, eso es por el Glass de Windows. Bien, entonces voy a ejecutar el programa para ver cómo va quedando. Bueno, el formulario lo voy a poner aquí. Aquí, bueno, aquí le voy a poner máximos al sistema porque haré los formularios dentro de otro formulario y así para ahorrarme espacio. Bien, y como ven, ahí va quedando el diseño. Bueno, le daré un poquito más de estética, pero será en el siguiente video tutorial. Si te está gustando el contenido de este canal, puedes suscribirte para que de esa manera estés informado de todo el contenido que se sube a este canal. También, si te ha gustado este vídeo, puedes regalarme un me gusta, ya que eso me ayuda bastante. También, si quieres compartir el vídeo, estás en todo tu derecho para que otros se beneficien como tú te has beneficiado. También, tienes todo el derecho de realizar un comentario en el vídeo si no has entendido algo o quieres agradecerme por el vídeo.